Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los mediodías, los jueves, nos encontramos aquí para compartir un momento la palabra de Dios, particularmente en este tiempo, ¿no? Este tiempo en que hemos comenzado el domingo pasado, hemos comenzado el camino al Bicentenario en un hermoso acto cultural histórico en el Teatro Roma, organizado por Cultura de la Municipalidad, a quien agradecemos muchísimo, al Museo Rincón de Historia, a todos los artistas que han participado. Significa que 200 años de la jurisdicción parroquial que hemos comenzado a caminar para celebrarlo el próximo año, el 31 de julio del 2025, los 200 años de la jurisdicción de esta parroquia, de esta capilla, que era al principio desprendida de la parroquia madre, que era la Arrecifes. San Pablo del Salto de los Arrecifes, así se llamaba. Y hemos comenzado a transitar, y eso nos tiene que llevar a escuchar la palabra, ¿no? A renovar nuestra vida espiritual, escuchar la palabra de Dios, particularmente esa palabra de Dios inspirada a San Pablo, nuestro patrono, desde hace 200 años, San Pablo nuestro patrono. Nosotros le llamamos la conversión de San Pablo a la parroquia, que es ese momento fundamental, fundante en la vida de Pablo, cuando se encuentra camino a Damasco, según relata la Escritura, con el mismísimo Jesús. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy a quien, el que tú persigues, Jesús. Y ahí Pablo se convierte y cambia de actitud y cambia de vida, ¿no? Por eso nosotros nos alegramos de comenzar este camino, pero también escuchar a nuestro patrono, la Sagrada Escritura, ¿no? La Biblia, el Nuevo Testamento, la mitad casi de, o más del Nuevo Testamento, son cartas de nuestro patrono inspirada de San Pablo. Pero miren lo que quería compartir con ustedes en este mediodía. En la carta a los tesalonicenses que le escribe Pablo, a esa comunidad le dice San Pablo, en una forma muy paternal, Pablo le dice a esa comunidad: nosotros, por nuestra parte, dice Pablo, no cesamos de dar gracias a Dios porque cuando recibieron la palabra que les predicamos, ustedes la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como palabra de Dios que actúa en ustedes los que creen. Miren qué interesante. Pablo le escribe a los tesalonicenses, le dice: nosotros nos alegramos por ustedes. ¿Por qué se alegra Pablo? Porque recibieron lo que ellos le predicaron, no como palabra humana, no como palabra de Pablo, de Timoteo, de Tito, de lo que fuere, del apóstol que fuere, sino que ellos transmitían la palabra de Dios, como hacemos nosotros cuando compartimos la Biblia. Transmitimos la palabra de Dios, no nuestra palabra, sino la de Dios, la palabra de Dios. Y dice Pablo: damos gracias a Dios por todo lo que ustedes hicieron, por aceptar la palabra, por aceptar la Biblia como palabra de Dios, no como palabra humana, dice Pablo, no como palabra de Pablo, de Apolo, de Cefa, de Pedro, o de quien fuere, sino como palabra de Dios. Dice, sino como palabra de Dios que lo es realmente, ¿no? Que actúa en ustedes, esa palabra que actúa en nosotros, y le agrega Pablo, que actúa en ustedes los que creen. Los que tienen fe, los que abren el corazón, los que aceptan la palabra de Dios, esa palabra de Dios actúa en nosotros. Si nosotros le dejamos que esta palabra penetre en nuestra vida, si leemos la Sagrada Escritura con un corazón abierto, que el Espíritu de Dios descienda sobre nosotros, seguramente que esa palabra nos irá transformando, nos irá cambiando. Dice, en efecto, ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de la Iglesia de Dios unida a Cristo Jesús, que está en Judea, porque han sufrido de parte de sus compatriotas tratos no tan buenos, ¿no? Los tratos que ellos sufrieron. Vamos a pedirle al Señor en estos días, en este tiempo, en este camino al Bicentenario, vamos a pedir que también nosotros podamos escuchar la palabra, como dice Pablo ahí. Abrir el corazón a la palabra, aceptar la palabra de Dios, aceptar como palabra de Dios lo que contiene este libro de la Sagrada Escritura. Abrir el corazón, dice San Pablo, como los que creen. Y San Pablo da gracia de esto. Dios quiera, miren, que San Pablo también diga de nosotros, diga: nosotros por nuestra parte no cesamos de dar gracias
a Dios por ustedes, habitantes de Salto. Como acá es a los tesalonicenses, pero le podemos cambiar el nombre. A ustedes, habitantes de Salto, por haber escuchado la palabra de Dios, por aceptar como palabra de Dios lo que le hemos predicado. Dios quiere que así sea. Muchísimas gracias y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo jueves.